En el mes de octubre de 1972, en medio de una inflación galopante que superaba el 260% anual y ante la posibilidad de ser estatizados o ir a la quiebra, la agrupación de dueños de camiones inició un paro nacional. Querían seguir trabajando, había una persecución tremenda. Si tú no eres comunista o socialista, preso, ¿ya? Y vino una sensación de inseguridad familiar primero y después de todos los camioneros que son bravos para sus cosas. Comenzó a fallar la benzina. No le entregaban combustible a los camioneros, que éramos de una línea, ¿ya? Entonces, él formó el MOPARE. MOPARE, que era una asociación de dueños de camiones, pero del lado contrario, ¿ya? El MOPARE recibía todo, neumáticos, camiones, combustible. Y a nosotros nos comenzaron a encerrarnos. En diciembre de 1970, la agricultora Antonieta Mahler se suicida, luego de ser víctima de un saqueo que destruye sus modestas posesiones. Todos estos hechos formaron parte de las promesas izquierdistas para instaurar la reforma agraria. El ministro de Agricultura, Jackson Chol, anunció que desde ese momento la propiedad de la tierra era para quienes la trabajaban o la usurpaban. El campo se sembraba ahora de víctimas. Jóvenes campesinos que se resistieron al vandalismo. Capataces que defendieron sus fuentes de trabajo. Usar un lenguaje revolucionario que sea entendido, y necesitamos llamar a las fuerzas revolucionarias que no están en la unidad popular para que junto con nosotros avancen con la responsabilidad histórica a la revolución socialista. Para impedir que construyamos por nuestra propia voluntad nuestro propio destino y acusar ante la conciencia del mundo de la violencia reaccionaria, utilizando primero la ley, después utilizaremos la violencia revolucionaria. Paralelamente, un nuevo tipo de cultivos comenzaba a proliferar: el armamentismo ilegal. El ministro del Interior, José Toá, se encargó de apoyar al comandante Pepe, mirista que desde Panguipulli organizaba la futura guerrilla rural. La violencia armada fue otro de los pilares de la nueva sociedad. Por todas partes se organizaron grupos de choque para reprimir las manifestaciones de la naciente oposición. Nuestra opinión es que la crisis económica, el intento de la unidad popular de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno de señor Allende al país, provocaron un grado de desesperación y angustia colectivo en la mayoría de la población de los chilenos que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la unidad popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la unidad popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Y este país, que tiene 150 años de libertad, está amenazado de dictadura, igual que Cuba, y que todos los pasos que se han dado sistemáticamente es para eso, y que en este momento, en que por el fracaso del gobierno la gente no tiene que comer, quieren establecer un racionamiento a través de comités políticos, ni siquiera a través de las organizaciones del Estado. Por eso nosotros nos hemos juntado con todos para luchar contra esta amenaza, no solo al fracaso económico, sino que a la amenaza que existe que Chile pierda su libertad. Es muy curiosa esta acusación. Los comunistas en América Latina han sido siempre los aliados de todas las dictaduras. Lo fueron en etapa en Venezuela, en Colombia, en Perú. Hay una cosa muy curiosa. Los izquierdistas europeos
como los izquierdistas o los comunistas de América Latina, ellos pueden hacer pactos con todo el mundo, por táctica. Los comenzó el señor Stalin con el señor, con los aliados capitalistas, pero ellos nunca se tocan. También las hizo el señor Stalin con el señor Hitler, cuando él creyó conveniente para sus objetivos políticos. El 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados acordó, primero, representarse el presidente de la República y a los señores ministros del Estado miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Segundo, representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos. Tercero, declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores ministros en el gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y con grave deterioro de su prestigio institucional. Firmado por Luis Pareto, presidente. Usar un lenguaje revolucionario que sea entendido, y necesitamos llamar a las fuerzas revolucionarias que no están en la unidad popular para que junto con nosotros avance con la responsabilidad histórica a la revolución socialista camarada. Para impedir que construyamos por nuestra propia voluntad nuestro propio destino y acusar ante la conciencia del mundo y a la violencia reaccionaria, utilizando primero la ley, después utilizaremos la violencia revolucionaria. En diciembre de 1970, la agricultora Antonieta Mahler se suicida, luego de ser víctima de un saqueo que destruye sus modestas posesiones. Todos estos hechos formaron parte de las promesas izquierdistas para instaurar la reforma agraria. El ministro de Agricultura, Jackson Chol, anunció que desde ese momento, la propiedad de la tierra era para quienes la trabajaban o la usurpaban. El campo se sembraba ahora de víctimas. Jóvenes campesinos que se resistieron al vandalismo. Capataces que defendieron sus fuentes de trabajo. Paralelamente, un nuevo tipo de cultivos comenzaba a proliferar. El armamentismo ilegal. El ministro del Interior, José Toá, se encargó de apoyar al comandante Pepe, mirista que desde Panguipulli organizaba la futura guerrilla rural. La violencia armada fue otro de los pilares de la nueva sociedad. Por todas partes se organizaron grupos de choque para reprimir las manifestaciones de la naciente oposición. ¿Sabías tú que el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, en su considerando quinto y sexto, hacía presente al presidente Allende las graves faltas al Estado de Derecho en que estaba incurriendo durante su gobierno? 5. Que es un hecho que el actual gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo, que la Constitución establece. 6. O que, para lograr ese fin, el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y, permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho. El acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, en su considerando séptimo, dice sobre el gobierno de Allende:
ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, que son indiscutiblemente materia de ley, por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en resquicios legales, siendo de notar que todo ello se ha hecho con el propósito deliberado y confeso de cambiar las estructuras del país, reconocidas por la legislación vigente, por la sola voluntad del Ejecutivo y con prescindencia absoluta de la voluntad del legislador. Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional al privar de todo efecto real a la atribución que a este le compete para destituir a los ministros de Estado que violan la Constitución o la ley o cometen otros delitos o abusos señalados en la Carta Fundamental, y por último, ha hecho tabla rasa de la alta función que el Congreso tiene como poder constituyente, al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía, que ha sido aprobada con estricta sujeción a las normas que para ese efecto establece la Carta Fundamental. El acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, habla en su considerando octavo lo siguiente, que, en lo que concierne al Poder Judicial, ha incurrido en los siguientes desmanes. Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su independencia, ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias contra la Corte Suprema y ha amparado graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces. Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto, o mediante el incumplimiento deliberado de órdenes de detención. Ha violado leyes expresas y ha hecho tabla rasa del principio de separación de los poderes, dejando sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias a sus designios y, frente a las denuncias que al respecto ha formulado la excelentísima Corte Suprema, el presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse en tesis el derecho de hacer un juicio de méritos a los fallos judiciales, determinando cuándo estos deben ser cumplidos. ¿Sabías tú que el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, en su considerando quinto y sexto hacía presente al presidente Allende las graves faltas al Estado de Derecho en que estaba incurriendo durante su gobierno? 5. Que es un hecho que el actual gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo, que la Constitución establece. 6. O que, para lograr ese fin, el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y, permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Estamos en una etapa en que estamos tratando de aprender a convivir y a respetarnos personas que pensamos distinto. Tuvimos un quiebre que nos afectó a todos. Ya es tiempo de terminar con este odio. El perdón es el único camino para dejar de arrastrar rencores, odios, seguir eternamente con un sufrimiento que no tiene ya mucho sentido. Yo tengo 3 hijos que van sagradamente a ver a su abuelo en la cárcel. Sufrimos todos, la familia, los hijos, estas nuevas generaciones que nacen con un odio sin saber mucho por qué fue lo que pasó. Quiero tender un puente para que ni sus hijos ni mis hijos hereden el rencor. En el Estadio Nacional, la noche del 5 de febrero de 1973, la Unidad Popular presentó a sus candidatos para las elecciones parlamentarias de marzo, en un acto de masas que procuró mostrar una sólida unión entre socialistas y comunistas. La proclamación fue emitida a través de cadenas de radio obligatorias, aunque varias emisoras nacionales se descolgaron, siendo multadas por ello más tarde. El principal orador fue Allende, quien indicó, no es el proceso revolucionario el que está en juego. Chile, y que lo sepan, inevitablemente su marcha hacia el socialismo. Yo reclamo, pido, exijo, que la Unidad Popular se presente combativa y combatiente, los sindicatos, los comandos comunales, las juntas de vecinos, las JAP, deben organizarse y multiplicarse como órganos del poder popular en la base. Cualquiera que sea el resultado de las elecciones, la tarea hacia el futuro la tenemos muy clara y el pueblo debe entenderlo bien. Como era de esperar, su mensaje no fue bien recibido por un amplio sector de la sociedad. La abierta intervención electoral al participar en una proclamación, como denunciaron líderes de la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, levantó las alertas, y sobre todo su llamado a un proceso revolucionario.
Esta es la razón por la cual, a mi juicio, esta Corte Suprema ha debido limitarse a representar a las altas autoridades esas actuaciones insólitas o abusivas que han importado perturbar el normal funcionamiento de algunos tribunales o no saber ampararlos en sus labores ante manifestaciones multitudinarias o por la defección de funcionarios subalternos. Junto con sugerir innovaciones para el mejor desempeño de la judicatura, como la instalación de juzgados del crimen en las poblaciones periféricas, el presidente de la Corte Suprema se hizo cargo de las acusaciones que aseguraban que los jueces actuaban con criterio clasista, y defendió la imparcialidad de los jueces. Invocando lo escrito por los juristas Calamandré y Chicoache, recalcó su función de intérpretes de las normas establecidas, las que son elaboradas no por ellos, sino por los órganos legislativos. Corresponde a los estadistas, y no a los jueces, bregar por la creación y dictado de leyes adecuadas al estado y condición de aquellos que deben cumplirlas, para así hacer menos odiosa su aplicación y evitar que los que dirigen rebasen sus atribuciones. Con el compromiso de seguir haciendo justicia imparcial y humanizada, el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, daba comienzo a un nuevo año judicial el 1 de marzo de 1973. Su discurso, el primero desde que había asumido el cargo, se prolongó por más de una hora, y el Mercurio informaba que se trató de uno de los más extensos del último tiempo. Aprovechó la oportunidad para exponer los problemas que enfrentaba el Poder Judicial, como la falta de cumplimiento de las resoluciones de los jueces por parte del gobierno. Al respecto, Urrutia nombraba como ejemplo la conducta de intendentes y gobernadores, y citaba al presidente Manuel Montt. La Constitución no ha conferido a ningún poder el derecho de hacer ilusorias sus prescripciones, como tampoco ha dado a ninguno de los poderes que creó el derecho de anular las facultades propias de cualquiera de los otros. La situación, recalcaba Urrutia, era impropia de un Estado de Derecho, que se caracteriza por un acatamiento profundo y sincero de los derechos y deberes que nuestro sistema democrático asigna a los poderes públicos. Cabe una intervención notable y primordial a aquellos funcionarios a quienes la ley les ha fiado los medios coercitivos para hacer respetar o amparar las decisiones de los tribunales. Lo cierto es que nos fuimos oídos y el país ha sido llevado al borde del abismo en una de las encrucijadas más dramáticas y decisivas de su historia. En esta grave hora, y que la formación de cualquier otro grupo armado constituye el más grave atentado contra el sistema democrático. Creemos necesario repetirle una vez más: la paz civil pasa por el desarme de cualquier grupo armado al margen de la institución política. Sobre el presidente de la República pesa la principal responsabilidad de buscar una solución política a la grave crisis en que Chile se llamar a las fuerzas revolucionarias para que junto con nosotros avancen con la responsabilidad histórica a la revolución socialista. Para impedir que consigamos por nuestra propia voluntad nuestro propio destino y acusar ante la conciencia del mundo de la violencia reaccionaria, utilizando primero la ley, después utilizaremos la violencia revolucionaria. Hemos dicho que dentro de la Constitución burguesa vamos nosotros a dictar la nueva Constitución, la Constitución del pueblo. ¿Por qué? Porque en Chile podemos hacerlo. Porque hoy presentamos un proyecto y resulta que el Congreso lo rechaza. Nosotros vamos a hacer distinto. Nosotros podemos imaginarte, ¿qué podemos hacer? Nosotros planteamos el problema de que no haya más un Congreso bicameral y lo rechaza el Congreso. Vamos a un plebiscito. El plebiscito lo ganamos. Bueno, se acabaron las dos cámaras y tenemos que ir a una cámara única, como hemos planteado nosotros. ¿Y a quién va a elegir el pueblo en esa cámara? Supongo que su representante. Y nosotros realizamos lo que hemos dicho y lo que estamos haciendo. Y continuamos. Yo he dicho antes que no se ha dicho que la lucha revolucionaria puede ser el fondo. El presidente de la República es un socialista. Por eso la pone en el título.
y yo he llegado a este cargo para hacer la transformación económica y social de Chile, para abrirle camino al socialismo. La meta nuestra es el socialismo integral, científico, marxista. No tiene sindicato ni organización. Los pasos justifican su actitud diciendo que ellos aplican la legislación de que si hay una nueva legislación, dice que aplicarán la nueva legislación. Y esto lo vamos a dedicar nosotros a través de la reforma constitucional o las leyes que vamos a plantear al Congreso. Y ya te dije que fue un rechazo de lo fundamental. Iremos a publicar. Profesor universitario, muchos años exiliado en Suecia, los dos de izquierda, uno comunista en su tiempo, el otro mirista. ¿Estuvo dispuesto a matar, Mauricio? Por supuesto. ¿Habría matado gente? Sí, sí, el pensamiento revolucionario implica eso, estar dispuesto a morir y a matar, porque la causa es tan grande que cualquier medio es bueno. ¿Matar a quién? ¿A cualquiera? Depende. ¿A una mujer, a un señor, a cualquiera? A lo que el partido te diga, porque es el partido el que juzga la necesidad de lo que hay que hacer para que la revolución progrese. Eso usted fue un fanático. Sí, sí, sin duda, un fanático, un creyente, un hombre de la secta, un hombre peligroso. Y fue un instructor, además. Instructor, claro, de montaña, o sea esto no es solamente una cosa retórica, ¿no? No, usted disparó. En absoluto, ahí estábamos, en el cajón del Maipo, bastante ridículo lugar, pero bueno, en eso, fabricando mochilas, practicando con fierros que no eran muy avanzados en esa época, por supuesto. O sea, yo estuve completo dentro de esto, y esa es una cosa que yo llevo conmigo, es la pasión más grande que he vivido en mi vida, una pasión peligrosa que no quiero volver a vivir, y de eso hay que hablar, porque es una parte importante de Chile. No fue uno, no fueron dos, fuimos muchos. Y lo que hicimos en Chile, y lo que le hicimos a Chile, tiene una tremenda significación. ¿Usted es responsable del golpe? En parte, sí. Porque yo fui uno de ellos que sepultó la democracia del espíritu cívico, es la convivencia. Yo fui uno de esos que creyó que había que destruir una parte del país, de la gente que vivía acá, para hacer la revolución. Roberto Ampuero, Mauricio Rojas nos acompañan, estamos dialogando sobre este libro, Diálogo de Conversos. Creo que como sociedad tenemos gestos pendientes. Y gestos pendientes que tienen que ver justamente con el perdón y tienen que ver también con la reconciliación. Hay que darnos cuenta que el propósito de la reconciliación es renovar, lo que se dice muy elegantemente, el tejido social. A mí me impresiona cuando uno oye otros países cómo en el fondo han logrado producir esto en situaciones tremendamente difíciles, con la dinámica más profunda de descubrir lo que significa el error y, de la perspectiva cristiana, el pecado. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, todo lo que nosotros hacemos no son gestos concretos, es un proceso, podríamos llamar en sentido profundo la palabra cultural, un proceso de crear costumbres, instituciones que sean capaces de, con gestos concretos, romper la inmadurez cívica que tenemos y avanzar, por lo tanto, en la historia personal, porque tiene una componente personal, y en la historia también de nuestro pueblo. Noticiarios incautados posteriormente desde la casa presidencial de Tomás Moro muestran el uso de armamento muy parecido al que se repartía entre los grupos subversivos. Cohetes tipo Katyuska, máscaras antigases, ametralladoras .30. Junto con ello, Allende indultaba a cerca de 50 extremistas procesados por la justicia. La violencia también comenzó a mostrar sus resultados. Toda la opinión pública se vio remecida por el asesinato del ex vicepresidente y ex ministro demócrata cristiano Edmundo Pérez Ujovich a manos de extremistas recién liberados por Allende. No sé por qué, ya se atrás, y dije algo, la nación acepta, y le dije al papá, nos viene siguiendo, parece. Él no dijo nada, miró por el espejo, pero parece que inmediatamente se dio cuenta que algo raro iba a pasar. Entonces yo le pregunté, ¿tiene el revólver? Tratamos de mirar en la caja de guantes, pero no había nada. Ya en ese momento el auto que venía siguiendo se adelantó, se puso al lado a nosotros, y uno de los tipos se echó hacia adelante como para reconocerlo. Ya no tuvimos nada más que hacer porque el auto, después de eso, se cruzó, nosotros frenamos, y el tipo se bajó con una ametralladora ya a punto de disparar, se puso al lado de atrás y le disparó a escasos centímetros varias ráfagas de ametralladora. Uno de los asesinos de Pérez Ujovich, Heriberto Salazar, quiso vengar la posterior traición de Paredes
haciendo estallar una carga de dinamita frente a la puerta del cuartel de investigaciones, luego de asesinar a tres detectives. El ministro de Economía, Pedro Vuskovich, trataba de ocultar la falta de recursos y producción que aquejaba al país con un crecimiento que nadie percibía. Ante la falta de dinero, se optó por la solución fácil de emitir sin control, con lo que la inflación llegó pronto a niveles desconocidos para Chile. Para las amas de casa del país, se hizo casi familiar la escena diaria de estantes vacíos. Mientras el gobierno, en pocos meses, dilapidaba la mayoría de las reservas en dólares para paliar los errores de una economía centralizada. Esta crisis era el resultado del plan que proponía socializar los medios de producción: industrias, plantas textiles, fábricas de electrodomésticos. En palabras de sus interventores, el despojo pasaba a llamarse liberación. Para sus dueños y trabajadores, no era más que un burdo robo. Para acallar las crecientes protestas, se intentó silenciar a la prensa independiente. El Mercurio tuvo que sufrir la confiscación de toda su documentación contable. Los diarios La Mañana de Talca y El Sur de Concepción fueron violentamente atacados por elementos de la Unidad Popular, mientras se prohibía publicar avisos fiscales en publicaciones no adictas al régimen. El gobierno controló 8 de 13 diarios en Santiago, el 70% de las emisoras radiales y el único canal de televisión con alcance nacional. El canal 13 fue hostilizado permanentemente por su firme defensa de la libertad de expresión. Los rumores se expandían por todas partes: escasez, desabastecimiento, racionamiento de alimentos y artículos indispensables. Se hablaba de tarjetas que controlarían la entrega de comestibles a cada familia. La imagen de largas y fatigosas filas ante cualquier local comercial se convirtió en un ritual diario. El 1 de diciembre de 1971, una masa espontánea de mujeres protagonizó la concentración femenina más multitudinaria que recuerda el país. La llamaron la Marcha de las Ollas y Canastas Vacías. Miembros del MIR atacaron con total impunidad a las miles de mujeres, muchas de las cuales cayeron heridas sin ningún auxilio. Sin embargo, nada parece alterar el curso del camino trazado por Allende. ¡Chile! ¡Y será!
culpable del oficialismo. Hablen a cada instante del enfrentamiento. Aprecio a las personas e instituciones que pueden ser obstáculos para sus afanes de dominación. Pero hemos hecho lo del cobre y vamos a intensificar la reforma agraria, vamos a controlar el comercio de importación y exportación, vamos a nacionalizar y muy luego, ¿no?, la banca. Y lo vamos a hacer. Si los grupos afectados recurren a la violencia, será peor para ellos. Nosotros no queremos la violencia, no necesitamos la violencia. Pero la violencia reaccionaria responderemos implacablemente con la violencia de la ley y la violencia revolucionaria si es necesario. El problema es que si la clase social dominante en este país no ha entendido que aquí están las condiciones dadas para un gran cambio, una gran transformación, por causas nuevos que implican evitar la violencia innecesaria, bueno, ellos serán responsables. Nosotros lo dijimos, y yo lo puedo repetir con mucha tranquilidad, pero con mucha firmeza. Habían bombas con consecuencias fatales, robos, saqueos, terrorismo en ascenso, todos los días. Se indultó a 43 terroristas que asesinaron a civiles y carabineros. Nunca más se volvió a poner tras las rejas a los criminales terroristas, los que siguieron haciendo y deshaciendo a su antojo. Secuestros, torturas, hambre, pobreza, ningún tipo de oportunidad para los más pobres de Chile. Ninguno. Incitación al odio entre los chilenos, lo que escondieron tras la frase «lucha de clases». Enriquecimiento ilícito de algunas autoridades, vulneración de los derechos humanos, de la Constitución y de los derechos civiles. 12 grupos terroristas en plena actividad, entre ellos el MIR, el GAP, el Ejército de Liberación, que albergaba algunos terroristas que combatieron junto a Ernesto Guevara, FTR, MCR, FER, JRR, BOP, quizás el más violento de todos, y todos ellos aliados y amigos del gobierno. Más de 5.000 campos usurpados. Entre el año 70 al 73 ingresaron 5.291 cubanos y más de 30.000 técnicos soviéticos. Entre ellos, más de 22.000 con formación paramilitar. Más de 25 escuelas de terrorismo, dentro de ellas la famosa Punto Cero. La inflación en 1973 alcanzó 1.100% respecto al año anterior. Un gobierno que el año 1971 dijo que nuestro objetivo es el socialismo marxista a la prensa extranjera. Un gobierno que rendía honores a uno de los peores criminales de la historia de la humanidad, Stalin. Aliado del asesino Ernesto Guevara y del tirano Fidel Castro, que se pasó en fiesta aquí en nuestro país poco más de un mes. En julio de 1973, el tirano, a través de una carta, le dice al gobierno: «Quiero ofrecerte, como siempre, nuestra disposición a cooperar frente a las dificultades y peligros que amenazan el proceso». ¿Qué proceso? Evidente. Íbamos hacia donde iba Cuba. Ocupación de 399 industrias, 145 establecimientos educacionales, 218 terrenos urbanos, los que terminaban en campamentos ilegales, con las más brutales formas de vivir la pobreza. Todo esto al año 72. Se llamó a la violencia revolucionaria, a combatir y a matar a quien no estuviera de acuerdo con el gobierno. A matar a quien no estuviera de acuerdo con el gobierno. Un país en deuda al año 72 de más de 200 millones de escudos y más de 3.000 millones de dólares en deuda externa. Controlaba el 80% de la industria, 85% de los bancos, 84% de las empresas de construcción, 75% de las empresas agrícolas, 52% de las medianas y pequeñas empresas. Servicio de utilidad pública, 100%, 70% de transporte, 70% de medios de comunicación, y los que no estaban de acuerdo eran cerrados o simplemente censurados de por vida. El gobierno de Allende no solo se proponía una revolución marxista allá abajo en la infraestructura económica, sino que también se planteó la ENU, un proyecto de control de las conciencias. Una revolución gramsciana como la que hemos visto durante los últimos 50 años aplicarse en Chile, especialmente en los últimos 30. Si hasta ese momento la jerarquía de la Iglesia Católica había intentado moderar los conflictos mediante sutilezas documentales, la ENU puso claramente en alerta a los obispos. Recordemos con emoción a Monseñor Tagle, y cargó la inclinación de la Iglesia Católica hacia la defensa de un orden social libre. De modo análogo, se planteó la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, la FESES, bajo control demócrata cristiano, que enfrentó decididamente el plan totalitario de control de las conciencias del gobierno marxista. Poco antes del cacerolazo,
Chile había recibido la prolongada visita de un gran amigo del presidente Allende, el dictador cubano Fidel Castro. ¡Con la verdad, con la verdad, con la verdad! ¡Con la razón, con la razón, con la razón! ¡Con la moral, con la moral, con la moral! Allende justifica la visita diciendo: lo invité porque me da la gana, porque soy el dueño de casa e invito a quien quiero. ¡Baje la bandera, compañero! ¡Que viva Chile! ¡Que viva la amistad chileno-cubana! ¡Que viva la revolución! El capricho presidencial había de extenderse por casi un mes, excediendo con mucho lo que se habría considerado prudente en el mundo civilizado. Esta delegación y todos nosotros parecíamos niños de 12 años. El huésped de Allende y sus más cercanos colaboradores trae toda clase de obsequios y celebra la revolución que se gesta en Chile. La noche de su partida, las mujeres lo despidieron con el ruido de las cacerolas. El gobierno decreta entonces el estado de emergencia y convoca a las Fuerzas Armadas a restablecer el orden y el control que a ellos se les ha escapado de las manos. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Yo les digo a ustedes, compañeros, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. En marzo de 1972, aterriza en Pudahuel un misterioso avión de itinerario de la línea aérea cubana. Tan pronto toca tierra y sin mayor trámite, una gran caravana de patrulleras saca de la aeronave un impresionante número de grandes, pesados y oscuros bultos. El gobierno, a través del subsecretario del Interior, Daniel Vergara, dio distintas versiones sobre su contenido. Allende se negó a dar a conocer lo que había dentro de los bultos, pretextando que eran obsequios personales enviados por Fidel. Un año más tarde, en un allanamiento al domicilio del director de investigaciones, se encontró la lista de su contenido: ametralladoras, pistolas, municiones y bazucas. El pueblo, una vez más, había sido burlado. Las elecciones complementarias de enero de 1972, en dos provincias del centro, muestran la derrota de la Unidad Popular. De allí en adelante, la UP se propone manipular a su favor el sistema electoral, violando la orgullosa tradición cívica de los chilenos. Las elecciones del 5 de marzo de 1973 se produjo un gran fraude. Y aunque la Confederación Democrática obtuvo el 54,7% y la Unidad Popular solamente el 43,4%, la mejoría respecto de la votación de Allende en 1970, que había sido el 36,6%, ahora sacaba el 43,4%. La no obtención por parte de la oposición de los dos tercios en el Senado, que habrían permitido acusar y destituir al presidente Allende, hicieron que el gobierno marxista se declarara triunfador de una elección, en la que el verdadero triunfador le sacó casi 12 puntos de ventaja. Pero en julio de 1973, se hizo la denuncia de un fraude estimado en una cifra entre los 200.000 y 300.000 votos. Esto demuestra poca conciencia política. Y caramba, que es penoso pensar que hay obreras u obreros que pueden robarle a una industria del Estado, a su propia industria,
No pueden los flojos vivir a expensa del que cumple su trabajo. Aquí no hay participación directa de los trabajadores. Grave error. Hay que subsanarlo. Resulta que todo este proceso de cambios de Chile para abrir camino a una sociedad distinta descansa ¿en qué? En los trabajadores. Los comités de producción tienen como base esencial el hacer que cada compañera y compañero que trabaja en una sección A, B o C sepa cuál es la tarea que debe cumplir él y el conjunto de los que trabajan en esa sección. Dentro del plan que debe ser discutido, analizado, criticado también en reuniones los días domingo o el sábado en la tarde. ¿Oyeron bien, ah? Caramba, que es penoso oír decir que cuando se cita asambleas para estudiar los planes de la empresa, no concurren muchos compañeros o compañeras. A la empresa que ahora es de ustedes, el carné del partido no da ni capacidad ni honradez. Y volví muy tarde a Santiago, desperté relativamente tarde, como a las 7 y cuarto de la mañana, sobresaltado por los ruidos y por lo que estaba transmitiendo la radio. Me levanté rápido, me duché, tomé un café y era claro que estaba ocurriendo un golpe de Estado. Y como sabíamos que eso podía pasar porque era un secreto a voces, que habría posiblemente un golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, hice lo que teníamos que hacer. Yo era militante del Partido Socialista y fui a la sede del Partido Socialista, tomé un revólver calibre 32 que tenía. Y tuve que ir a buscar unos cartuchos de dinamita. Yo tenía instrucción paramilitar que había recibido en el PS y sabía cómo manejar explosivos. Y los tomé, me los puse al cinto y me fui al lugar donde nos íbamos a encontrar, en una maestranza, la maestranza Gemo. Utilizando primero la ley, después utilizaremos la violencia revolucionaria. Al campamento. ¡Revolución Abril! ¡Sí! ¡Revolución Abril! ¡Sí! ¡Revolución Abril! ¡Sí! ¡Hasta muerte! ¡Sí! ¡Hasta muerte! ¡Sí! ¡Hasta muerte! ¡Sí! ¡Y al campamento de La Habana! ¡Sí! ...200.000 a 300.000 votos fraudulentos en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Inscripciones múltiples el último día, domicilios falsos, viviendas sin número, gente que tenía domicilio en sectores rurales al interior del Parque Cousiño, electores que suplantaron a otros, acarreos en buses y camiones fiscales y municipales. Santiago Morán y Jaime del Valle, el decano de Derecho de la Católica en esos momentos, estaba también ahí implicado Eduardo Arragada, presidente del Colegio de Ingenieros, y también Eduardo Pech. Habían calculado que las nuevas inscripciones desde 1971 debieron ser máximo 580.000. Y en realidad fueron 820.000. Pueden ver, señores espectadores, un registro de estas mesas, borrado completamente y vuelto a escribir de 10 electores, 6 aparecen domiciliados en el interior del Parque Cousiño. 500 individuos hicieron lo mismo. Hay individuos que sufragaron dos veces en la misma mesa con identidades distintas. No tuvieron la precaución de cambiar el dedo. Marcaron dos veces el pulgar derecho y aparecen así con doble votación en el mismo registro. El gabinete, con presencia militar, llegaba a su fin. Y el caos y la muerte seguían cobrando sus víctimas. Con la entrada a clases de los estudiantes, hace su estreno el proyecto de Escuela Nacional Unificada ENU, una manera directa de controlar las conciencias del futuro a través de un sistema educativo dirigido por el Estado. La ENU se topó con el más enérgico rechazo de legisladores y del presidente de la Federación Estudiantil de la Universidad Católica.
Pobladores castrenses, ya marginados del gobierno, intentan hacer oír su voz cuando varios tanques de una unidad blindada rodearon La Moneda, lo que prontamente fue sofocado por las propias Fuerzas Armadas. Paralelamente, la gigantesca huelga de mineros iniciada en el mineral El Teniente deriva en la imponente columna de mineros marchando hacia la capital a exponer sus demandas. El secretario del Interior, entre tanto, Daniel Vergara, anunció también que desconocía que hubiera una marcha, ya que no había recibido información de parte del jefe de la zona en estado de emergencia, coronel Orlando Ibáñez. Tenemos informaciones que el señor intendente de la provincia de Santiago, en su arranque histérico que ha tenido hasta este momento en contra de los mineros El Teniente, igual que el gobierno, ha puesto incluso hasta tanqueta para lanzarlo bombas lacrimógenas. Pero yo quiero decirle responsablemente al gobierno que nosotros no estamos aquí para travesearnos, que si ellos sencillamente insisten en detenerlo, nuestra marcha, que es totalmente justa y que es tranquila, nosotros sabremos responderle. Allende, escudándose tras carabineros, ordena detenerlos en el puente sobre el río Maipo. A la sangrienta represión, los mineros logran vadear el río y arribar a las puertas de la Universidad Católica, que les da asilo. El gobierno, por su parte, decide que ha llegado la hora de realizar un cambio aún más violento en el país. Los extremistas comienzan a preparar sus armas. La campaña de infiltración a las Fuerzas Armadas se intensifica. Los asesores cubanos se duplican. Las principales ciudades se tornan en campos de batalla. En contra de estos elementos que única y exclusivamente están dedicados a desquiciar la vida democrática de este país. Los extremistas comienzan a preparar sus armas. La campaña de infiltración a las Fuerzas Armadas se intensifica. Los asesores cubanos se duplican. Todos los pormenores sangrientos y criminales del siniestro Plan Z en Arica fueron revelados hoy a los periodistas por oficiales del Regimiento Rancagua. Sus alcances en cuanto a baño de sangre y horror que proyectaban los extremistas del Partido Socialista ya estaban perfilados desde hace algunas semanas, pero ahora con la captura de un médico de esta zona, en Pedro de Valdivia, portando documentos que complementan este siniestro plan mortal, fue posible determinar los alcances totales del mismo. Las principales ciudades se tornan en campos de batalla.
presidente de Ecuador, José María Velasco Ibarra, encabezó a la delegación de... Allende, entre tanto, viaja. Pero este hecho resumió el extraordinario interés de los órganos informativos. Siete países de tres continentes en menos de 15 días. Luego su público avivó el nombre de Chile y de su presidente. En la sede chilena... ¿Cuál es su nombre, señor? La crisis económica por la que atraviesa el país lo obliga a solicitar ayuda al secretario general del Partido Comunista Soviético, Leonid Brezhnev, en Moscú. Los extremistas comienzan a preparar sus armas. La campaña de infiltración a las Fuerzas Armadas se intensifica. Los asesores cubanos se duplican. Que la civilidad, los gremios profesionales y empresariales, las asociaciones estudiantiles y de mujeres, los partidos políticos democráticos, las organizaciones de autodefensa. Esa sociedad estaba completamente hastiada de la situación nacional. Y comenzó durante los primeros meses de 1973 a solicitar insistentemente la intervención militar. Es lo que me he permitido llamar en un artículo: los militares terminaron lo que los civiles comenzamos. Eso es lo que doctrinariamente se llama uso o ejercicio del derecho de rebelión. La posibilidad de invocar ese recurso doctrinario se fue madurando durante todo el año 1973. Importantes juristas como Alejandro Silva Bascuñán, Jaime Guzmán, Guillermo Bruna, Héctor Risle y otros fueron partidarios de impulsar esa iniciativa, la que terminaría siendo, en el bando número 5, el fundamento del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. Un tema importante fue la participación de algunos miembros de las Fuerzas Armadas en los gabinetes de noviembre de 1972 a marzo de 1973 y de agosto de 1973. Con independencia de que el general Prats se haya ido acercando gradualmente más y más a los objetivos del gobierno allendista, hasta el punto que llegó a conocer los planes paramilitares de autodefensa del gobierno. Digo esto porque hay gente que dice, ese fue un paso en falso de las Fuerzas Armadas haber colaborado. No. Tuvo sus bemoles, pero tuvo también esta gran ventaja: conocer por dentro la perversión del proyecto marxista de la Unidad Popular. Ejemplos muy importantes en esta dimensión fueron el proyecto de Escuela Nacional Unificada, la ENU, y el modo en que el gobierno pretendía moderar la actuación de las Fuerzas Armadas en cuanto a sus atribuciones, a sus obligaciones, respecto de la Ley de Control de Armas. Se dieron cuenta de qué era realmente la ENU y cómo el gobierno intentaba privar a las Fuerzas Armadas de las atribuciones que legítimamente tenía para hacer los allanamientos en busca de las armas en poder de los partidos de la izquierda y de los cordones industriales. ¿Que usted no ve un enfrentamiento frontal un día, un enfrentamiento, digamos, decisivo? Eso dependerá de ellos. Si ellos lo provocan, se va a producir. Pero nosotros dejaremos que ellos lo provoquen, pero estamos vigilantes. Sabemos perfectamente bien lo que la historia señala y no nos van a pillar de sorpresa. Además, enfrentamiento, ¿no?, antagonismo, tendrá que... ¿Cómo no va a haber si nosotros partimos del hecho esencial marxista, la lucha de clases? Sabemos que los grupos oligárquicos, los grupos plutocráticos, los grupos feudales tratarán de defender sus privilegios. ¿Tú comprendes? Que una vez intentado la reforma constitucional por parte nuestra, que se va a convertir en realidad, se hieren intereses poderosos foráneos. La reforma agraria hiere los intereses de los terratenientes chilenos. La nacionalización de los bancos hiere los más poderosos intereses. Bueno, esa gente seguramente va a querer reaccionar. Han empezado ya. Evidentemente, pero nosotros estamos alerta y tenemos que decirle al pueblo que esté en una actitud vigilante. Y por eso en la concentración de esta tarde yo voy a plantear algunos aspectos en que el pueblo debe tener más conciencia. Hubo, por tanto, violencia frecuente entre civiles que defendían sus derechos y otros que pretendían arrebatárselos por la fuerza, secuestrar a sus familias o robar animales y siembras. La policía no podía intervenir. Este clima se extendió por todo el territorio. Las víctimas iban quedando en el camino. Una de ellas, la agricultora Antonieta Maagel, vivía en esta casa. En diciembre de 1970, decenas de extremistas armados la asaltaron sin que nadie acudiera en su auxilio. Después de dejarla y violarla, la encerraron y saquearon la morada.
esa ventana, la desesperada mujer miró por última vez lo que era suyo y se quitó la vida mientras el saqueo proseguía. Entre tanto, el ministro de Agricultura, Jackson Scholl, sostenía que había tranquilidad en los campos y prometía que Chile no solo se autoabastecería de alimentos, sino que pasaría a ser gran exportador de ellos. Los campesinos en un comienzo creyeron, cuando él les decía que la tierra sería de los que la trabajaban. Al mismo tiempo, el armamentismo ilegal comenzó a organizarse con toda impudicia, e incluso bajo el disimulado amparo del gobierno. El comandante Pepe, jefe del MIR en Panguipulli, lo declaraba así en entrevista de televisión transmitida por el Canal 13 de Santiago. Pese a que los tribunales despacharon contra él órdenes de aprehensión por sus asaltos a mano armada, el ministro del Interior, José Toá, encargado por la ley de hacer cumplir esas órdenes, hacía caso omiso de ellas. Con ocasión de su visita a Panguipulli, el comandante Pepe, encargado reo y con orden de detención pendiente, lo fue a despedir en persona. Cerca de él había incluso un carabinero. Interpelado otro ministro de Allende sobre el armamentismo ilegal, declaraba: se habla de un comandante Pepe y de un fondo donde existiría una escuela de guerrillas, pero no podemos hacer nada, porque no se nos indica qué fondo es. Yo no sé por qué miré hacia atrás y dije algo, no, no se acerca, y le dije al papá, nos vienen siguiendo, parece. Él no dijo nada, miró por el espejo, pero parece que inmediatamente se dio cuenta de algo raro iba a pasar. Entonces yo le pregunté, ¿tiene el revólver? Tratamos de mirar en la caja de guantes, pero no había nada. Ya en ese momento el auto que me iba siguiendo se adelantó, se puso al lado de nosotros, y uno de los tipos se echó hacia adelante como para reconocerlo. Yo no tengo nada más que hacer porque el auto, después de eso, se cruzó, nosotros frenamos, el tipo se bajó con una ametralladora ya a punto de disparar, se puso al lado de papá y le disparó a escasos centímetros, varias ráfagas de ametralladora, y gritando algo contra él, que no me acuerdo exactamente qué era, pero era contra, eso no me da ninguna duda. Acto seguido, yo me tiré al suelo, no supe por qué, y sentí nada más que el auto partía rápidamente, y eso está ahí por... Usted está cumpliendo su programa, enfrentamiento continuo, permanente, hasta si ellos lo buscan, si ellos lo provocan, habrá el enfrentamiento frontal. No es que usted y los gobernantes estén preparados, es que el pueblo también, por eso en sus capas, en todas sus capas, estén conscientes de que se puede llegar a extremidades acá. Se lo hemos dicho, se lo hemos repetido, el pueblo lo sabe. Además, ya te he dicho, aquí la lucha nuestra es desde muchos años, hay una gran conciencia, no es una sorpresa para el pueblo. Que no nos van a impedir que construyamos por nuestra propia voluntad, nuestro propio destino, de acusar ante la conciencia del mundo que nosotros que no queremos la violencia, a la contrarrevolución y a la violencia reaccionaria, utilizando primero la ley, después utilizaremos la violencia revolucionaria. La quiebra de la juridicidad había llegado a un límite insostenible. Así lo aseveraba la Corte Suprema en pleno, según palabras de su presidente de la época, don Enrique Urrutia. Al presidente de la República, por enésima vez, la actitud ilegal de la autoridad administrativa. Y el Contralor General de la República, Héctor Humérez, decía: con quien habla, le manifestó que tenía temor que la Corte Suprema de Justicia, frente a un requerimiento, dijese que la reforma era inconstitucional. Y que el Poder Legislativo tampoco podía obtener nada por la vía del veto, porque ya había ejercitado el derecho. Que no le quedaba otro recurso que la promulgación parcial que él pretendía obtener de la Contraloría. Y me señaló el peligro que al ser devuelto este documento por Contraloría fuese el detonante que acarrease un golpe de Estado, porque las Fuerzas Armadas se iban a convencer de que él estaba actuando fuera de la Constitución y fuera de la ley. En octubre de 1972, la escasez, las alzas sin precedentes y el clima de ilegalidad y violencia provocaron manifestaciones que tuvieron alcance nacional. Distintas actividades paralizaron sucesivamente, exigiendo una rectificación. Los transportistas, los comerciantes, los industriales, obreros empleados de esos sectores, más de 400.000 campesinos y 511.000 estudiantes se plegaron al movimiento. El 16 de octubre, destacados políticos de oposición hacían terminantes declaraciones. El gobierno está colocado definitivamente en la ilegalidad, declaró el senador Francisco Bulnes del Partido Nacional. El presidente Allende ha quebrado el régimen legal del país, señaló Américo Acuña, senador de la izquierda radical. El senador demócrata cristiano Patricio Elwin expresó que Allende estaba llevando a cabo en Chile una farsa democrática. Julio Durán, senador de la democracia radical, decía textualmente: Allende se ha salido de la constitución política.
El país se llenó de barricadas. Aparte de las fuerzas de orden, el gobierno pretendió utilizar a sus brigadas civiles de choque para reprimir a las masas. Hubo violentos enfrentamientos y centenares de heridos. Los municipios, controlados por los masistas, lanzaron sus camiones contra los manifestantes. Desde ellos, los milicianos socialistas comunistas y del MIR, en más de una ocasión, dispararon armas de fuego. El gobierno, ante la imposibilidad de controlar el descontento popular, pareció optar por la vía dictatorial definida y clausuró todas las radioemisoras de oposición sin tener, por supuesto, atribuciones para ello y estableció una cadena informativa oficial y única. Pero, así y todo, la rebeldía popular subsistió y una vez más Allende tuvo que pedir auxilio a las Fuerzas Armadas para restablecer alguna calma. Solo 48 horas después de que inició sus emisiones, funcionarios armados de investigaciones ingresaron a las instalaciones del Canal 6 de la Universidad de Chile para impedir que este siguiera operando. Para sorpresa de los estudiantes y trabajadores que protegían las oficinas, a las 6:30 de la mañana del 19 de junio de 1973, los policías, acompañados por 30 carabineros, ingresaron violentamente al local, destruyendo sus instalaciones técnicas y deteniendo a 31 personas que estaban dentro. La acción había sido ordenada por el intendente de Santiago, Julio Estuardo, y autorizada por el ministro del Interior, Gerardo Espinoza. El propio rector Edgardo Buininger admitía que avizoraba probables interferencias en su frecuencia y no descartaba atentados. Nunca nadie antes se había atrevido a destruir un canal universitario, a detener a estudiantes dentro de un local universitario, dijo el decano de Ciencias Jurídicas y Sociales, Máximo Pacheco. Ante los hechos, al día siguiente se suspendieron las actividades académicas y se realizó una protesta. Los partidos de oposición acordaron acusar al ministro y el 7 de julio, el Canal 6 reanudaba sus transmisiones. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Y en ese caso, todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces, sí que será cierto que los trabajadores, con los soldados, los marineros, los carabineros, los suboficiales y los oficiales antigolpistas, tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. Mientras la extrema izquierda apuesta a la vía armada, la derecha vuelve su mirada hacia las Fuerzas Armadas. Un nuevo paro nacional comenzó a fines de junio de 1973. Los comisarios comunistas y socialistas fueron enviados a descerrajar establecimientos, pero ellos tropezaron con la violenta oposición del público. Nuevamente los carabineros fueron enviados a cumplir su amarga misión. Extender las tomas de fábricas y fundos. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Y en ese caso, todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces, sí que será cierto que los trabajadores, con los soldados, los marineros, los carabineros, los suboficiales y los oficiales antigolpistas tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. Mientras la extrema izquierda apuesta a la vía armada, la derecha vuelve su mirada hacia las Fuerzas Armadas. La evidencia de que el gobierno preparaba un golpe sangriento se hizo sensible especialmente en el sur.
Allí el MIR, dirigido por el comandante Pepe, se había enseñoreado de regiones enteras y presionaba a la población. Yo activando dentro de esta zona de Quilicura, entre las comunas indígenas también, en la cual nosotros no la aceptamos nunca. ¿Sí? Bueno, sí, el Pepe cuando estaba haciendo reunión en la casa de Machuca, conquistando la gente para hacer el número de 40, para hacer la toma en Carranco. Y también tenía intenciones de entrar en las comunidades, pero que nosotros más o menos teníamos idea que los querían entregar ese conocimiento marxista y nunca quisimos entrevistar con él. En los días siguientes al 11 de septiembre de 1973 fueron descubiertos enormes arsenales ocultos que no podían tener otra finalidad que servir para una guerra civil en gran escala. Las escenas que vemos corresponden al propio momento en que se excava en busca de armamento guerrillero. Son hallados pertrechos perfectamente acondicionados en su escondrijo subterráneo. El corvo que usa el militar para abrir los cajones perteneció precisamente al comandante Pepe. Los cajones de granadas estaban a punto para ser abiertos y usados cuando se diera la orden para iniciar la toma del poder por la vía armada por parte del marxismo. Todo esto solo había sido posible merced a la protección y apoyo brindados por el gobierno. Así se formó un ejército capaz de llevar a cabo la toma del poder en el momento oportuno. En los días siguientes al 11 de septiembre de 1973 fueron descubiertos enormes arsenales ocultos que no podían tener otra finalidad que servir para una guerra civil en gran escala. Las escenas que vemos corresponden al propio momento en que se excava en busca de armamento guerrillero. Son hallados pertrechos perfectamente acondicionados en su escondrijo subterráneo. El corvo que usa el militar para abrir los cajones perteneció precisamente al comandante Pepe. Los cajones de granadas estaban a punto para ser abiertos y usados cuando se diera la orden para iniciar la toma del poder por la vía armada por parte del marxismo. Todo esto solo había sido posible merced a la protección y apoyo brindados por el gobierno. Así se formó un ejército capaz de llevar a cabo la toma del poder en el momento oportuno. Carlos Aminami afirma: la mayor responsabilidad fue intentar un proceso de transformaciones profundas sin contar con una mayoría que la respaldara. Hubo una falla geológica en el proceso. La izquierda debió pactar con el centro. Allende debió pactar con Tomich. Existía la posibilidad de acordar un programa de transformaciones profundas. Se dio prueba de mucho sectarismo y de una gran falta de lucidez, incluidos los comunistas. La política económica de reactivación por el consumo solo podía generar una bonanza efímera. El desabastecimiento, la distorsión de los precios relativos, el mercado negro y la hiperinflación fueron consecuencia lógica de una política económica que no tenía sustento en la inversión. Su única racionalidad era la de hacer una acumulación de fuerza de corto plazo, pero sin ninguna posibilidad de asegurar un crecimiento sostenido. Se generó un cuadro de polarización que terminó haciendo insostenible la vida cotidiana. Las distorsiones de precios hacían imposible la producción, del lado de los consumidores, para una señora modesta que no era parte de la JAP, la vida se hizo muy difícil. Aquí hay un hecho duro de reconocer, pero no por eso menos verdadero. El golpe de septiembre tuvo apoyo popular. En cuanto al Congreso Nacional, dos fueron momentos claves de esa disputa institucional. En primer lugar, la declaración conjunta de los presidentes de ambas cámaras, Eduardo Frei por el Senado y Luis Pareto por la Cámara de Diputados. Y por otra, el decisivo acuerdo de la misma Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973. Ese acuerdo que, como todos habremos leído tantas veces, y vale la pena repasarlo una vez más, se lee en 10 minutos, no trepidó en calificar al gobierno de Allende en términos tan duros como que busca el poder total. Incluso de mayor densidad jurídica y política fue el intercambio de cartas entre Salvador Allende y la Corte Suprema. Por su parte, la Contraloría General de la República también se manifestó en contra del gobierno al rechazar la intención presidencial de promulgar una reforma constitucional de modo parcial, en aquello que le parecía aceptable, dejando de lado aquello que no compartía. Tampoco se quedaron fuera del debate otras importantes instituciones, el Colegio de Abogados, los generales y almirantes en retiro, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Todos en las materias que les competían repudiaron la actuación del gobierno marxista. Fue ver a un Allende que presidente que era incapaz de tomar decisiones porque los tomaba el Comité de la Unidad Popular. Es decir, cuando Allende, al aceptar la candidatura, se compromete a gobernar de acuerdo con los 5 o 6 partidos y abre el camino a los CUP,
los comités de unidad popular que existían a nivel de la Presidencia de la República, a nivel de cada ministerio, a nivel de cada jefatura de servicio, a nivel de cada intendencia, bueno, se ata las manos. Presidente, nosotros le damos nuestro apoyo para que usted lleve a efecto su programa, pero democráticamente, conforme a la Constitución, a las leyes, sujetándose al Estado de Derecho. ¿Y qué le respondió? Y no le pedimos nada en cambio. ¿Y qué le respondió? Lo dejamos claro. No queremos ningún ministerio, ni ninguna dirección general, ni nada. No solamente lo que nos hace. Era evitar que siguiera este rumbo por el cual iba el país y al cual llegó. ¿Y qué le respondía Allende? Él decía, es que no, él no pedía tiempo. Denme tiempo porque tengo que convencer a estos muchachos. ¿Sabes? ¿Quién eran los muchachos? Los muchachos eran, bueno, supongo que Altamirano y toda esta gente, siendo los muchachos, tengo que convencerlos a ellos y es muy difícil, pero denme más tiempo. Uh-huh. Y el tiempo llegó y no se pronunció nunca. Yo creo que él fue sobrepasado. Antes, las mesas, de repente, algunos caciques locales por ahí agarraban las mesas y se mandaban a cambiar, claro, con ellas y hacían desaparecer los votos, qué sé yo, ¿no? Entonces Arturo Alessandri dice, en los únicos que tengo confianza son las Fuerzas Armadas. Y ahí por primera vez comienzan a ser las Fuerzas Armadas garantes del acto más trascendente de la democracia, que es el voto. ¿No? Y eso lo recoge Patricio. Dice, ya las Fuerzas Armadas son garantes de lo más trascendente. Ahora tendrán que serlo la Constitución. Y en el acuerdo del 22 de agosto de 1973, que como le digo ya mi firma, entre otros, ¿no?, se envía a los garantes esta situación, ¿no? Y por eso entonces que se viene el pronunciamiento con respecto a la situación política. Las manifestaciones juveniles que pedían el retorno a la constitucionalidad eran agredidas a bala desde edificios públicos por los irregulares de izquierda. Frente al Congreso Nacional, en un edificio de la Corfo, funcionarios marxistas diezmaron con armas largas a manifestantes desarmados. Uno de ellos, el universitario Diego Lepe, fue filmado por la televisión tras caer con una bala en la cabeza en medio de un charco de sangre. La violencia alcanzaba ya un grado intolerable. Patricio Aylwin el 11 de julio de 1973 dijo ante el Senado, mi partido tiene la conciencia de que estamos viviendo uno de los momentos más graves y trascendentales de nuestra vida republicana. Para nosotros, es indiscutible que la institucionalidad democrática se encuentra quebrantada, en nombre de la lucha de clases, convertida en dogma y motor únicos de toda acción política y social, se ha envenenado a los chilenos por el odio y desencadenado toda clase de violencias. No seríamos francos si silenciáramos el hecho, que todos aquí sabemos, de que la mayoría de nuestros compatriotas ha perdido la fe en la solución democrática para esta crisis. No ignoramos la gravedad del peligro totalitario en que el oficialismo ha colocado a Chile y estamos dispuestos a enfrentarlo, sea como fuere. El gobierno y sus partidarios deben saber que no pueden seguir girando a cuenta de nuestra devoción democrática, ni esperar que nuestro espíritu constitucionalista sirva de amparo a sus desbordes. Sobre el gobierno pesa la responsabilidad de hacer posible las condiciones básicas del diálogo democrático, si realmente quiere salvar la institucionalidad. Si no lo hace, no pretendirá el gobierno disculparse con la oposición. Sobre él recaerá la responsabilidad histórica de lo que venga. Eduardo Frei Montalva manifestaba en octubre de 1973. El marxismo con conocimiento y aprobación de Salvador Allende, había introducido a Chile innumerables arsenales, que se guardaban en viviendas, oficinas, fábricas, almacenes. El mundo no sabe que el marxismo chileno disponía de un armamento superior en número y calidad al del ejército. Un armamento para más de 30.000 hombres, y el ejército no pasa normalmente de esa cifra. Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros. Y no puedo decir que estemos a salvo aún, porque, día tras día, las Fuerzas Armadas siguen descubriendo reductos y arsenales. La guerra civil estaba perfectamente preparada por los marxistas. Y esto es lo que el mundo desconoce o no quiere conocer. Y el 9 usted hace este famoso discurso en que no, echando benzina no. Sí, a las llamas. Sí. ¿Por qué? Si usted quiere echando benzina, pero el discurso prácticamente no se ha leído porque dado la falta de honestidad en la vía de las comunicaciones en Chile, nunca fue publicado el discurso. Nadie conoce el discurso. Nadie ha leído ese discurso. Fue transmitido por radio. Ah, fue transmitido por radio. Mm. Pero bueno, los discursos que producen efecto son los que se leen. No en un determinado momento y por una radio. No hay un proceso histórico de alguna trascendencia
que no entrañe un alto nivel de locura, de irresponsabilidad y sobre todo de utopía. Los socialistas dirigidos por Carlos Altamirano rechazan cualquier diálogo al considerarlo una capitulación. Quieren mantenerse en el poder por medio de las armas. Dos días antes del previsto para el golpe, el día 9 de septiembre, Altamirano dice en uno de sus discursos: «Somos la vanguardia del proletariado, estamos preparados para resistir cualquier golpe. Chile se va a convertir en un nuevo y heroico Vietnam». Yo en el invierno del 73 tenía 150 vacas en Ordeña. Y me comenzaron a forzar, no me vendían forraje en ningún campo. Y en ese invierno a mí, de las 150 vacas se me murieron 70 de hambre. Las dos primeras que se me murieron duraron como una semana o más en el suelo. Ya cuando, después de inanición y qué sé yo, se morían. Así que ya después la que caía al suelo, yo iba con mi escopeta y le daba un tiro de gracia. Y fueron 70 vacas que tuve que matar en ese momento. Y ahí me quedó algo, como decirle, como... Yo era muy buen cazador, me encantaba cazar. Y después de tener que matar mis vacas, no cacé nunca más. Al asumir el general Augusto Pinochet Ugarte como comandante en jefe del ejército, las piezas claves del porvenir de Chile se ubicaron en el lugar justo, en el momento preciso. Por esos días, la muerte del joven subteniente del ejército Héctor Lacrampet, asesinado a balazos por un comando extremista, dirigido por el mexicano Jorge Albino Sosa Gil, junto a los furibundos llamados del socialista Carlos Altamirano a defender la revolución en las calles y al inminente riesgo de un autogolpe por parte del gobierno de Allende, determinaron la trascendental decisión al interior de las Fuerzas Armadas. Los oficiales, suboficiales, clase y soldados no tienen la obligación de prestarle obediencia. Que 1972 terminó con un 143% de inflación. ¿Es efectivo o no que las industrias estatizadas habían dejado a esa fecha 50.000 millones de escudos en pérdidas? ¿Es efectivo o no que la cosecha de trigo del año 72 había alcanzado apenas al 25% del año anterior? ¿Es efectivo o no que un tercio del presupuesto para ese año 73 que comenzaba se iba a destinar solamente a importar alimentos básicos? Bueno, todos estos datos, estos poquitos que he citado, están sujetos a la rectificación de quienes los niegan. Ellos están en su derecho, pero ¿no están paralelamente entonces también en su derecho de calificarlos como un desastre mayúsculo quienes sostenemos que esos datos son correctos? Lo más grave que estamos viviendo en esta materia es que las coordenadas de la discusión histórica, desgraciadamente, no están pasando solo por el plano de los libros, de los artículos académicos, sino que las discusiones se plantean también en los niveles escolares y universitarios, donde miles de profesores inescrupulosos inyectan una mirada oficial y única, destruyen, desfiguran los datos básicos y inoculan el odio. Brezhnev se mantiene firme en su decisión. Nada de dinero para Chile. Tras las negociaciones, Allende le comenta a su médico: «Tengo un puñal clavado en la espalda». Brezhnev le promete a Allende, a puerta cerrada, armas para apaciguar a las Fuerzas Armadas. Fue firmado el convenio sobre el envío de armamentos, 73, a principio. Se le concedió el crédito de 100 millones de dólares para eso. Ya estaban en el mar los barcos con el armamento soviético. Armas eran de diferente tipo, pero habían tanques, había artillería y había bastante municiones para ellos. Es decir, que ya estaban en el camino. Entonces fue cuando yo personalmente escribí varios documentos de carácter de urgencia al gobierno, pidiendo que separaran esos envíos y que viraran los barcos que iban en dirección a Chile a otros destinos, porque ya el golpe de Estado era inminente.